Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos. Aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 61. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre, cobijarme en el repliegue de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, cumples el deseo de los que temen tu nombre. Prolongas los días del rey, multiplícalos, que vea transcurrir generaciones, que reine y sirva a Dios eternamente, que lo guarde tu gracia y fidelidad. Entonces cantaré por siempre a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, el sol emite sus primeros rayos, el cielo se pinta de azul, y las aves con su canto nos anuncian la llegada del amanecer. Gracias, Señor, por darme la dicha de despertar en este nuevo día y vivirlo en compañía de mi familia
y las personas que amo. Amado Rey, qué hermoso es ser tu hijo y poder vivir en medio de las hermosas bendiciones y regalos que tú nos concedes con bondad y generosidad. Gracias porque eres mi amigo, mi refugio, mi certeza y mi proveedor. Gracias también por mis hijos. Gracias por mi hogar. Gracias por el aire que respiro. Por los alimentos que pones en mi mesa. Por la paz de tu palabra. Y por la esperanza que me dan tus promesas. Amado Padre Celestial, cada día que pasa te necesito más en mi vida. Te pido que nunca te alejes de mi camino y que me perdones si alguna vez te he fallado. Amado Señor, y en esta mañana no solamente vengo a darte gracias por mis hijos, también quiero suplicarte por ellos. Tú los conoces, Señor, y especialmente conoces aquellos que se encuentran lejos de tu camino. Hoy los reclamo para tu servicio. Te suplico, Señor, que ellos te conozcan, te amen y te sirvan, amado Señor. Bendícelos y con lazos de amor, atráelos a tu corazón. Amado Señor, toda mi fe y mi esperanza están puestas en ti y en tus tiempos perfectos. Por favor, sé mi guía en este día que apenas comienza. Orienta mis pasos por senderos de triunfo. Dame fuerza para afrontar los retos, fe para mantenerme firme, aún en medio de la tristeza, y un corazón noble y una mente sabia para actuar de acuerdo a tus mandatos. Protege también a mi familia y a mis amigos. Te suplico que cuides de ellos. Dales salud y sanación. Cúbrelos con tu manto de amor e ilumínalos en sus deberes y actividades. Llévate nuestras preocupaciones, miedos e inseguridades y ayúdanos a avanzar felices por el bello camino de la vida. Amado Señor, en este día entrego a ti todo lo que soy y todo lo que tengo. Por favor, amado Rey, guía mis pasos y permite que en mi vida brille la alegría, la esperanza, el amor, la paz y tu hermosa y santa bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración
por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los Hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.